Hola, ¿cómo están, queridos amigos, amigas? Una nueva semana para compartir junto a ustedes a través de las pantallas de Hola Aconcagua. Como siempre, los días miércoles, entre las 22 y 23 horas, tenemos un compromiso entre ustedes y nosotros. Y como siempre, además, tenemos una interesante o un interesante invitado que esté ligado al Valle de la Aconcagua. Hoy es una dama, es una mujer. Ella es nacida y criada aquí en la ciudad de los Andes, así que podemos decir con todas sus palabras que es del Valle de la Aconcagua. Es la mayor de los hermanos. Tenemos que decir también que tiene dos hijos, uno de 25 y otro de 19. Ella está casada con un conocido empresario de la zona, llevan 32 años juntos. Y remontándonos un poco a la infancia de ella, me contaba que toda la enseñanza básica la estudió en distintas ciudades. Tres son, para ser exacto: Los Andes, Santiago y Viña del Mar. Vamos a preguntarle por qué tantas ciudades en la enseñanza básica. También vamos a hacer mención de que su primera profesión, porque tiene más de una, fue pedagogía en inglés, profesor de estado. Estudia esta profesión y la ejerce los primeros años o un par de años. Y más adelante ella comienza a dedicarse a lo que es el diseño y la creación de tejidos artesanales. Junto con ello también descubre una gran capacidad empática junto a las personas que estaba conociendo y descubre un gran interés por investigar qué sucede más allá de nuestras propias vidas a través del subconsciente. Estudia Reiki, hace meditación, pero también siente que lo suyo es la psicología. No lo piensa dos veces y comienza a estudiar esta interesante carrera. Hoy, año 2018, podemos decir que ella está titulada, egresada, trabajando de manera activa. Está muy contenta. Además, ya lo dijimos, es esposa, es madre y también es hija. Y lo más importante es de acá, del Valle de la Aconcagua. Estamos muy contentos de tenerla junto a nosotros. Esta espalda es nuestra, vamos a anunciarla a continuación. Su nombre, Patricia Cariola Lamas. Aplausos, por favor, del público. Guapa. Amiga, ¿cómo te va? Muy bien, qué placer, gracias. Tenerte acá. De verdad, estuvimos conversando durante un tiempo y muy contentos de poder dar vida a esta noche de conversación. Vamos, lo primero que tenemos que hacer es saludar a nuestro sponsor, quienes son los que hacen posible que este espacio esté saliendo al aire. Vamos un segundito. Vamos a partir con Emporio Económico, que está ahí, muy cerca, en pleno centro de la ciudad de Los Andes. Tenemos imágenes que estamos chequeando. Emporio es una tradición de familia. Antiguamente los negocios donde se vendía de todo se llamaban emporios. La tradición de la madre continúa con los hijos, con Eduardo, con Jacqueline. Y ahí están los mejores precios del Valle de la Aconcagua, en Esmeralda, a media cuadra de la Plaza de los Andes. Vamos a agradecer también a nuestros amigos de Hancock, empresa coreana al servicio del Valle de la Aconcagua, neumáticos en todas las medidas. Y si no está el tuyo, te lo traen por encargo. Alineamiento, balanceo, baterías, aceites, lubricantes, de todo. Así que saludos a Luis y a todo el staff de colaboradores. Vamos a agradecer también a nuestros queridos amigos de Nancos. Nancos es gastronomía internacional. A mis amigos, Alex y también a Vanessa. En especial a Vanessa, porque les cuento, ella está esperando familia. Pronto va a ser mamá, así que también está muy ansiosa, muy contenta. Ellos han tenido la posibilidad de recorrer distintos lugares de Latinoamérica y de cada país han ido sacando un sabor y le ponen su sello personal y hacen Nancos. Vamos también a agradecer el día de mañana, Patricia, si tú te vas de viaje, vas a Brasil, Argentina, Colombia y quieres cambiar divisas, hay dos direcciones, no más, acá en Los Andes. Estamos ubicados en Santa Rosa, a media cuadra de la Plaza de Los Andes y a un costado de Jumbo Aconcagua, Jumbo Los Andes. Los mejores precios para tus divisas. Y también vamos a agradecer, acá tenemos, mira, una muy linda mesa, tenemos productos de Telepizza, que está con nosotros. Vamos a destacar estos sándwiches nuevos que son con pepperoni, carne, atún, tocino y también vegetarianos. La única dirección ahí en Santa Rosa, en la ciudad de Los Andes. Y además recordarle que estamos en el matinal regalando también pizza para quienes están participando activamente. Así que dicho esto, querida amiga, vamos a partir con
conociéndote un poco, cómo se hace conocida Patricia Carina Lamas aquí en el Valle de la Aconcagua. Yo te quería preguntar, pero lo primero, así de partida, porque mucha gente dice, pero la psicología, yo creo que ella es psicóloga porque la mamá era psicóloga, el papá, algún familiar, ¿de dónde viene esto? Bueno, primero que nada, hola José Luis, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar acá, compartir este estudio tan bonito. Muchas gracias. Así es que comenzamos contando un poquito de mí, cómo nace esto de la psicología. Claro, curiosamente, nadie en mi familia son psicólogos. ¿No te puedo creer? Nadie, no, ninguno. Esto es algo que nació de a poco. Y si me remonto quizás a mi infancia, a uno siempre le llega un chispazo de alguna parte. Hay por ahí una hermana de un tío que era psicóloga en Argentina, ponte tú. ¿Ya? Y creo que por ahí me quedó eso de, oye, ella es psicóloga y qué hace, trata niños, puede ser, no estoy tan segura. Pero a lo largo del tiempo, como tú bien dijiste, mi interés por lo que hay ahí adentro de la mente y el más allá y estudiar el ser humano y crecimiento personal también y esa búsqueda siempre por algo más trascendental, yo creo que me llevó a esta curiosidad de la psicología. De hecho, déjame contarte que cuando yo postulé a la universidad, ¿ya? No me dio el puntaje para psicología y bueno, nada que hacer. Estudié pedagogía en inglés, ¿cierto? No luché contra eso. Y me quedó ahí. Estaba como la semilla esperando ser germinada. ¿Podemos decir entonces que la pedagogía en inglés fue como una carrera alternativa? En ese entonces puede que sí. Pero igual fueron 5 años que estudié en Valparaíso, allá arriba en Playa Ancha, la Universidad de Chile. Academia Superior de Ciencias Pedagógicas se llamaba en ese entonces, sí, porque ha ido cambiando de nombre. Sí. Y saqué mi carrera, fíjate, y ahí tuve psicología. Siempre. Tuve un par de semestres de psicología. Mira, y ahí también enganchaste sí, un poquito. Sí, enganché de todas maneras. Y fíjate que, bueno, para ser profesora hay que tener mucha psicología. Hay que saber tratar a los niños, tratar a los adolescentes. Hay que tener un cierto manejo. Y bueno, como bien tú dijiste, ejercí un tiempo. Fui profesora de inglés de enseñanza media en el Liceo Max Salas Marchand durante algunos años. Mira. Fíjate que tuve a cargo todos los terceros medios, 10 terceros medios. Yo era muy jovencita. ¿Partiste inmediato con concurso? Sí. Yo pensé que había estudiado, había impartido clase a básica primero. No, porque yo soy profesora de media. Ah, perfecto. Entonces me dieron 10 terceros medios inmediatamente, además de una jefatura de un segundo medio. Bueno, déjame contarte que algunos de esos alumnos hoy en día son alcaldes, son concejales, son médicos. Dame nombres, por favor. ¿De acá del Valle? Sí, por supuesto. A ver, nómbrame unos dos. Por ejemplo, el alcalde San Esteban fue alumno mío. Mira. Sí. 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 Y gente que por ahí ha sido también cercana a mí. René Mardones, fue alumno mío, entre muchas otras personas. Oye, Patita, volvamos un poco a la infancia, porque igual me llama la atención en la presentación, igual estuve indagando sobre tu vida, y me llama mucho la atención porque normalmente uno en la básica estudia en un colegio, o a lo más dos. Tú estuviste en tres ciudades distintas. No, te aclaro. En la básica, ¿ya? Yo estuve en Los Andes, en San Felipe y en Santiago. Ah, perfecto. Ya, porque era muy rebelde. Ya, era inquieta, era hiperactiva. Entonces no duraba mucho en los colegios. Ah, perfecto. Claro, entonces estudié en Los Andes, por ahí me trajeron a las Carmelitas de San Felipe, que no duré nada, un par de meses. Ahí son estrictas. Muy estrictas, claro. Y bueno, y después estuve interna en Santiago un par de años, buscando siempre mis padres la mejor educación para la hija mayor. ¿Qué recuerdas de esa época de interna en Santiago? Fíjate que tengo muy buenos recuerdos, pero a la vez también tengo recuerdos un poco amargos. Sí, porque igual uno ahí, cuando uno está internado, yo no estaba nunca internado, pero me imagino que igual uno echa de menos esas cosas que están en la casa siempre,
pero que en el internado no están. ¿Sabes lo que pasa? Que en ese tiempo no estaban las comunicaciones rápidas que hay hoy. ¿Me entiendes? Entonces uno se iba, la iban a dejar el día domingo, a mí me iban a ver algunos miércoles y luego me regresaba los días viernes, pero se me hacía eterno. No había comunicación, no nos dejaban llamar por teléfono, no teníamos celulares, nada de esas cosas, pero era un colegio muy bueno, aprendí, era un colegio inglés, aprendí mucho inglés, y bueno, luego por temas políticos el internado se cerró, así que volví a los Andes. Y ahí volví a María Auxiliadora, donde duré también 2 años. 2 años, pero qué bien. Y luego hice mi enseñanza media en el Liceo Max Salas Marchand, de donde tengo los mejores recuerdos. Mira. Sí. Me imagino que igual, dentro de esos recuerdos, ¿qué es lo que te queda hoy en día grabado o te viene a la memoria de todos esos años de pedagogía? Algo así que te haya gratificado de manera placentera. Oye, valió la pena estudiar pedagogía porque esto, no sé, reconforta. ¿Qué tipo de experiencias tú recuerdas dentro de los años de pedagogía? Bueno, piensa que yo me gradué de cuarto medio en el Liceo Max Salas y volví 5 años después como profesora titular. ¿Ahí mismo? Ahí mismo. Oye, que está bien eso, ya eso es como un precedente fuerte. Exacto, entonces mis colegas ahora profesores habían sido mis profesores. ¿Te das cuenta? Muy lindo. Y en ese tiempo, don Oscar Granadino, que fue por muchos años el director del colegio, y yo era su regalona, porque imagínate, una alumna que había cursado allí su enseñanza media y luego llega como profesora titular, entonces fue muy gratificante. Guardo los mejores recuerdos. También hice por ahí clases en algunos colegios más pequeños, incluso acá en San Felipe, en el Diego Portales, estuve un tiempo con niños más pequeños de básica. Mario Sepúlveda. Porque había con Javiera. Javiera. Sí, porque en ese tiempo no había muchos profesores de inglés y en realidad, al parecer, yo no era tan mala. Estaba siendo muy cotizada. Claro, así es que guardo muy lindos recuerdos, conocí mucha gente, todavía mis alumnos me saludan. Por ahí incluso me eligieron de madrina, que le mando cariños a Lorena, si es que me está viendo. Pienso, la cámara, que, sí. Pienso que me está viendo, que me eligió de madrina de ella en esos tiempos. Como te digo, los más lindos recuerdos. Pero bueno, fue así como. Oye, luego... Pero sácame también de una duda, porque tus papás siempre han estado ligados al comercio. Sí. Y yo también debo reconocer que nos conocimos en una época en donde también te gustaba a ti el comercio. Sí. Siempre estabas viajando, trayendo cosas, sí, vendiendo a tus amistades. Entonces eso también te apasiona, me imagino. Bueno, acá, bueno, eso lo heredé. Eso sí es heredado, eso, ¿cierto? Va en la sangre. Va en la sangre. Bueno, y tenemos que destacar también a nuestros amigos en común. Sí, sí. ¿Cierto? Sí. La familia Domingo acá de San Felipe, sí, que por intermedio de ellos nos conocimos, y si es que nos están viendo, aprovechemos de mandarle un saludo muy cariñoso, sí, a ellos, a toda la familia. Luz María, Jorge, ¿cierto? Todos ellos. Fernanda, Alberto. Exacto. Y el esposo y la esposa que se ha integrado también a la familia. Exacto. Así que un saludo grandote, los recuerdo con especial cariño. ¿Cierto? Entonces nos conocimos a través de ellos. Sí. Y bueno, en esos tiempos sí nos dedicamos un poco a esto de buscar por aquí, por acá. Porque fíjate que dicen que uno en la vida llega a tener 7 profesiones o 7 roles. ¿Verdad? Sí, sí. Wow. ¿Sí? ¿Yo en qué rol voy? No sé. 7. Sí, pues. Mira. Entonces vamos sumando, ¿cierto? Profesor. Comerciantes, ¿cierto? Y sigamos 7 y más. Sí, yo por ahí me atisbo en alguno. Si también lo mío fue el comercio. Sí, el comercio, el negocio me gusta mucho. Bueno, y ya con el tiempo, como bien dijiste, me dedico a esto de la confección, el diseño, un poco el arte, que también yo creo que venía en la sangre por mis ancestros. Y mi familia empieza a crear estos tejidos. Sí, sí, siempre me gustaba mucho esto de los colores y también por influencias de primas que tenía yo, que vivían en México, en distintos lugares, nace esto. Y también yo dije, ¿por qué no? Si al parecer tengo algo ahí que me falta desarrollar. Bueno, y ya con el tiempo, ¿cierto? Nacen los hijos y uno se va dedicando a otras cosas. Estuve en ese comercio, estuve 10 años.
Pero siempre muy curiosa, yo he sido siempre muy curiosa, busquilla. Mira. Busquilla del conocimiento. Oye, y yo estaba pensando también que en el fondo me he dado cuenta de algo, que hay que tener como un común denominador, ya sea en la pedagogía y también en la psicología. Y van ayuda, de la mano. Sí, ayúdame porque a lo mejor no creo estar equivocado. Pero hay una palabra que es importante, que es esencial, que habla de este puente entre tú y yo, que es la empatía. La capacidad de poder ponerse en el lugar de la otra persona, uh-huh, para así poder entenderla y que todo fluya más rápido, me imagino. Principalmente más escuchar. Escuchar. Saber escuchar. Entonces, bueno, volviendo al tema de la psicología, ¿cierto? Uh-huh. Ya mis hijos estaban grandes. ¿Ellos siguieron alguno la psicología? No, ellos van más por el área del comercio, al parecer, pero economía, comercio, ingeniería comercial, los dos. Bueno, comienza esto de la búsqueda un poco de quién eres tú, hacia dónde vas, el conocimiento del ser. Y es así como me empiezo a interesar poco a poco. Empiezo con los cursos de Reiki, claro, la meditación, ¿cierto? Y me empieza a apasionar un poco la metafísica. Y empiezo a estudiar y a buscar por aquí y por acá. Fíjate que tan buena lectora no soy. ¿O últimamente te ha dado por leer más? No, fíjate. Siempre no, has mantenido un promedio. A mí, los libros me hacen así. Es como que un libro me hace así y lo tomo y lo leo y lo rayo y lo escribo por todas partes y luego se guarda por un tiempo. Pero bueno, se me dio esta oportunidad de estudiar psicología ya grande, con los hijos grandes, y me fue muy bien. Exactamente, me fue muy bien. Aprobé todos mis ramos porque soy bastante... 5 años más, ¿o no? 5 años más, ¿cierto? Dedicada, tratando de no descuidar ni a mis padres, ni a mi marido, ni a mis hijos. Además que me encanta la casa, me encanta mi casita, o sea, es mi casa. Oye, pero cuéntame, volviendo un poco a tu casa, me imagino que hay algunos hobbies que tú practicas en tu casa, ¿no? No sé si te gusta la cocina, si te gusta... Sí. Hablamos un poco de aquello, porque igual como para ir matizando esto de la psicología, y quiero conocer también a la Patricia Cariola que está en casa. Uh-huh. No sé, por ejemplo, a mí en lo personal me gustan los dulces. No, uh-huh, sé si te gusta lo salado a ti o lo dulce, o te gusta hacer alguna cosita en especial. Bueno, tengo que reconocer que tengo una madre maravillosa que cocina los manjares más exquisitos. Y ella de descendencia árabe, por lo tanto, la comida árabe en mi casa se saboreó desde pequeña, desde mis abuelos hasta mi madre, que es la que ha mantenido la tradición. Y por otro lado, tengo ancestros italianos, por lo tanto, por parte de mis abuelos italianos también, pude tener acceso a la comida italiana. Y así fue como nace también este interés por la parte culinaria. Entonces, antes de dedicarme al tema del arte y la confección y el diseño, ¿ya? Alguien me dijo, oye, que dame esta receta, que dame esta otra, que enséñame aquí, que enséñame acá. Entonces un día me dijeron, ¿y por qué no nos haces un par de clases? En, mira, vez de estar con esto de las recetas. Y yo, bueno, ya, hagámoslo. Y bueno, terminé haciendo clases en mi casa 2 veces a la semana durante un año entero, casi 2. Comía prácticamente, a ver, yo te diría internacional, porque no podía ser o árabe o italiana. Claro, había que ir como, claro, y, algo más universal. Exacto. Y por ahí mismo comencé yo a juntarme con distintos chefs en Santiago, Enio Carota, varios. Hice varios cursos en Paula, Revista Paula, la diversidad, ¿cierto? En Cherry también hice varios cursos de repostería. O sea, en casa no se pueden quejar por los platos de cada día. O sea, yo te diría que no se quejaban, porque ahora con esto de cuidar la línea, que no mezclan una cosa con la otra, ah, sí, claro, te fijas, sí. Entonces, pero el fin de semana sí tratamos de comer rico. Interlajo. Sí, así que como te digo, conocí varios chefs, Coco Pacheco, todos ellos, hice cursos con ellos. Bueno. Y a raíz de esto, y más todas estas recetas que yo te cuento de mi familia,
y estuve haciendo un tiempo clases de cocina, pero tengo que reconocer que mi hobby sí es la cocina. ¿La cocina? Sí. ¿Ya? Sí. La psicología es mi profesión, pero el hobby es la cocina. ¿Ya? Oye, y al aire libre, ¿qué hace Pati Cariola cuando sale de paseo? ¿Le gusta el campo? ¿Le gusta la montaña? ¿La playa? Me gusta la playa. Me gusta el mar. Me dice nuestro director, no puedo creerlo, llevamos 20 minutos conversando. Oh, por Dios. A la vuelta de comerciales, porque vamos a disfrutar de esta rica pizza, ¿cierto? De Telepizza, una sola dirección, Santa Rosa, Los Andes. Y recuerden también llamar al matinal porque estamos con algunos concursos para ganar pizza, así que estén muy atentos. A la vuelta comerciales me vas a responder qué es lo que hace Pati Cariola al aire libre. ¿Te parece? Bueno, perfecto. Salud. Vamos a la pausa. Salud, José. Y regresamos. Un placer. Un placer. En pleno centro de la ciudad de Los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar, destacando cuchillos, tres claveles y arcos. Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje, atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Estamos ubicados en dos direcciones en Los Andes, Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Fulcam, somos el mejor precio del Valle de Aconcagua para cambiar tus divisas. Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock, en todas las medidas. O si no, lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685, Los Andes. Hancock. Soluciones reales. Nancos. Hamburguesería de sabor internacional. Ya, así como que... ¿Ya estamos? ¿Estamos de vuelta? Ya estamos de vuelta. Sí, ya. Oye, ¿qué estabas haciendo en el teléfono? Cuéntame. Fíjate que estaba mirando algunos saludos de gente de San Felipe. Aproveche de saludarles. A quienes tengo el placer de tener ahí al otro lado de la pantalla y que me están viendo. Ah, buenísimo. Quiero mandar un especial saludo a una pareja que quiero mucho, que se llaman Raúl y Karen.
Ellos son como, yo diría que casi hijitos míos. ¿Verdad? Ellos van a entender, ah, sí, sí. Sí, los quiero mucho, así que les mando un saludo y yo sé que me están viendo. Genial. Oye, para ir cerrando esto, igual me interesa saber un poco de tipo. ¿Eres de muchas amigas o tenés poquitas? Pocas. Muchos conocidos, muchas conocidas. Ah, perfecto. Pero amigas, muy pocas. Oye, ya, pues, ¿y te ibas ahí en verano? ¿Dónde te ibas ahí al aire libre? Ya, al aire libre, que me gusta en invierno, ¿sí? Me encanta esquiar. Lo hago cuando puedo. Tenemos cerca la montaña. Sí, tenemos la montaña cerca, me encanta. En verano me gusta el mar, pero el mar cálido. ¿Pero qué? ¿El martini o el mar, la agua salada? ¿De qué estás hablando? Agua salada, pero cálida. Ah, cálida, pero así ¿te la arrancas para dónde? ¿La Serena? ¿Dónde? ¿O te vas fuera del país? Si puedo, fuera del país, más al norte. El ideal. Ya es, sí, me encanta el agua tibia, el mar cálido, la arena blanca. Visitar amigas que veo muy poco, que veo una vez al año. Y también quiero aprovechar de saludar a amigas que están en Los Ángeles, California, viéndonos en este minuto. Sí, voy a conversar con una de ellas, le traigo el link. Ya, y también un chiquitito que yo sé que me está viendo en Andorra, en España, que se llama Martín. Quiero mandarle un saludo también. Bueno, es mucha la gente que yo sé que me está viendo, pero también, no puedo mandarle saludos a todos. Hay algunas preguntas que me han escrito a mí, tengo hartas preguntas. Ah, perdón, y últimamente, ¿ya? Como yo soy curiosa, ¿ya? Te contaba, fíjate que ahora con una persona que conozco, que me ha invitado muy cordialmente, estoy subiendo el cerro en los Andes. Mira, ¿sí? El Cerro de la Virgen. Sí, fíjate. Mira, yo también lo estoy subiendo. Una de esas nos topamos por ahí algún día. Por ahí quizás nos topamos. Me parece bien. Oye, bueno, podemos decir entonces que la psicología viene siendo como tu pasión. Sí. Es una pasión fuerte, ¿cierto? Sí. Pasión seria. Obvio, como todo lo que haces tú en la vida. Serio. Me tomo las cosas con seriedad, con responsabilidad. Oye, cuéntame, ¿cómo esto...? O sea, hay una pregunta que, de hecho, la tengo anotada acá, que me dicen... porque igual a ti te dicen de repente, oye, estás mal, anda al psicólogo, hazte ver, es la típica frase. Ya, pero uno dice, ¿y cómo uno elige el psicólogo? ¿Cómo? Porque de repente uno va, oye, anda donde ella, anda donde él, porque él me vio a mí, es súper bueno, qué sé yo, te dan como referencia. Pero ¿cómo se hace como para ir al correcto? No sé cómo, si está bien hecha la pregunta. ¿Cómo lo mira, hago? Mira, los psicólogos deberíamos, así como los médicos, ¿ya? Anotar nuestra especialidad, ¿ya? Así como hay médico traumatólogo, médico ginecólogo, ¿cierto? Yo soy psicóloga clínica. ¿Qué significa eso? No es que yo trabaje en un hospital o en una clínica, ¿ya? Sino es que es más fácil pensar. Exacto. Significa que yo no trabajo en empresas, yo no hago psicología laboral, hago psicología clínica. ¿Qué significa eso? Que uno hace psicoterapia, ¿cierto? Que es conversación dirigida a ciertos problemas y... la psicología clínica ve el trastorno, por decirlo así. Mira, de aquí para arriba todo se llama trastorno. Desde un miedo a una fobia, un estrés, una depresión, un trastorno del ánimo, un trastorno de la personalidad, una psicopatía, se llama trastorno. Trastorno por estrés. ¿Me entiendes? Entonces no hay que asustarse. Porque a veces la gente dice, pero ¿cómo? Estoy trastornada, estoy loca. Claro, uno como ¿cierto? Que se camina para allá. Exacto, no, porque de aquí hacia arriba todo es trastorno. Así se le llama, digamos, entre los psicólogos y los psiquiatras, trastorno por estrés, trastorno del ánimo. Pero pasa también que igual uno dice, voy a hacer cuenta que soy un paciente tuyo, que primera vez que nos estamos conociendo. Señorita, una amiga me dijo que usted es psicóloga y sabe qué. No sé si lo mío me lo tiene que ver usted o un psiquiatra. Porque está como el psicólogo y el psiquiatra. Entonces, hay mucha gente en sus casas que está un poco confundida. Un poco las funciones de un profesional y del otro. ¿Podrías definirlas tú como a grandes rasgos? Mira, muy buena tu pregunta. De verdad, es una excelente pregunta. Porque la gente con estrés va al neurólogo. No va al psicólogo o al psiquiatra. Mira, ya estamos a un tercer profesional. Un tercer profesional. Mira, idealmente hay que partir por el psicólogo, porque el psicólogo tiene la capacidad de derivar. O sea, yo te puedo decir, mira, te voy a derivar con el psiquiatra porque tú necesitas medicación.
y los psicólogos no medicamos. Ah. ¿Me entiendes? Esa es la gran diferencia. No está la receta del escritorio, ¿no? No, yo te puedo recetar medicina natural, ¿cierto? Cualquier medicación que te vendan sin receta retenida, por ejemplo. ¿Ya? Pero yo no te puedo recetar un medicamento con receta retenida, ¿ya? Perfecto. Entonces, el psicólogo, ¿qué hace? Puede derivar. Yo te derivo con un psiquiatra. Yo derivo al niño con un pediatra. ¿Es como el médico de medicina general? Que deriva con el traumatólogo. Exacto, con el en la parte cardiólogo. Mental sí, sí, podría ser. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, idealmente que la persona comience por un psicólogo, porque a veces queda ahí nomás. O sea, tengo un problema X, ¿cierto? Me estoy llevando mal a lo mejor con mi pareja. Mi pareja me dice que yo estoy mal, yo le digo que él está mal, pero la verdad es que yo ya no puedo más, no puedo dormir, no estoy comiendo, me estoy sintiendo triste, ya no soy la persona de antes. Y se me viene otra pregunta, siguiendo un poco el hilo de tu conversación, porque ponte tú que ya yo estoy contigo y tú descubres a través de mi relato, ¿cierto?, que en el fondo la persona que está originando el problema quizás es mi pareja. ¿Tendría que acompañarme a mi pareja en la próxima...? No, porque fíjate que, al menos, mira, todos los psicólogos tenemos distintos modos de trabajo, uh-huh. ¿Ya? En el caso mío, yo no sé mis colegas, pero en el caso mío, a mí me gusta invitar a la red de apoyo más cercana que tiene la persona. Ah, perfecto. ¿Ya? Digamos que tú me vienes a ver a mí, ¿ya? Y yo digo, yo necesito a alguien que me apoye, ¿cierto? A contener a esta persona o ayudarlo. Entonces, ¿quién mejor que tu pareja, que tu novia, que tu señora? Otras veces puede ser tu hija, tu hijo, dependiendo. Perfecto. De quién es la persona que está más próxima a ti. Entonces, de esa manera se trabaja en conjunto. Por eso que es muy difícil cuando a mí me dicen, pero tú ves solamente adultos o tú ves solamente adolescentes o niños. Es que si vienes tú y tú tienes un problema con tu hijo, por ejemplo, quizás va a ser conveniente que tu hijo me venga a ver. Claro, y el hijo puede ser menor de edad. O mayor de edad. O mayor también. O mayor. Claro. ¿Te fijas? Y al revés también. Que venga un adolescente, a lo mejor vamos a hipotetizar que nadie se sienta aquí identificado, con un padre machista, ¿cierto? Que no se da cuenta que está maltratando al hijo. Oye, pero antes, normalmente, como el común denominador de las personas, hablemos de los hijos, hablemos uh-huh. de los hijos, puntualmente uh-huh. los hijos. Cuando los hijos están con problemas y todo, ¿Hay algún patrón en casa, por ejemplo, que se repite o que es como un común denominador, valga la mira, de mamá, de papá, de relaciones interpersonales, digo yo? Mira, nosotros como padres somos los espejos de nuestros hijos. Nuestros hijos aprenden de nosotros. Sin duda. ¿Cierto? El colegio y miran, observando. El colegio es un complemento, el colegio te da la parte académica, pero la parte familiar, la parte valórica... Se la damos nosotros, los afectos. Uh-huh. Las buenas costumbres y las malas costumbres. No solamente las buenas. Porque cuando yo tengo madres que llegan a la consulta llorando, muy angustiadas, o padres también muy uh-huh. preocupados por sus hijos, me dicen, pero ¿cómo sé que lo que yo estoy haciendo está bien o está mal? Y la verdad que no hay escuelas para padres. Nosotros vamos como quien dice... Aprendiendo en el camino. Aprendiendo por ensayo y error, o sea, esto me resulta, lo mantengo, esto no me resulta, ¿qué hago? Voy a intentar otra manera de llegar a mi hijo. ¿Te fijas? Entonces, el ensayo y error es algo del día a día en los padres. Patricia, ¿y cómo lo haces tú? Porque igual me imagino que debes escuchar muchas historias, muchos problemas, muchas dificultades. Y llega, son las 6, 7 de la tarde, o ya terminó tu consulta. O las 9 de la noche, o las 10 de la noche. Si eres muy trabajadora, las 10 y media. Oye, y tienes que hacer vida en familia, tienes que llegar a tu casa, están los hijos, está tu marido. ¿Cómo lo haces tú? ¿Te vas en el carro pensando? ¿Arrastras esta historia a tu casa? ¿O te desconectas así como quien desconecta el celular del cargador y aquí no pasó nada? Ahí. ¿Cómo, qué es lo que hace en esa instancia? Mira, al momento de llegar a casa, digo. Cada mente es un universo, cada mente es un mundo, cada mente tiene un bagaje cultural, uh-huh. ¿ya? Cada mente es un universo, muy interesante de descubrir. Y en el día yo puedo ver varios pacientes, todos tienen la misma importancia.
Porque para ti, a lo mejor, una fobia, como no subir el ascensor, puede ser algo tan complicado como para alguien que no puede asumir un duelo después de 2-3 años, por ejemplo. ¿Ya? Para mí, cada persona tiene el mismo grado de importancia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Son muchos universos, muchas mentes, como dices tú. ¿Dónde quedan esos universos? Muchos problemas. ¿Dónde quedan esas historias? ¿Cierto? Ahí y como dice un amigo, mi psiquiatra, porque te va a llamar la atención. ¿Pero cómo eso? A ver. ¿Cómo es eso, cierto? Pero aquí ¿sí? dimos un paso gigante. Sí, vamos avanzando, pues. Como dice mi psiquiatra, los psicólogos y los psiquiatras somos como el basurero de la sociedad. Ya, él dice así, porque escuchamos, la verdad, muchas desgracias, muchos problemas todos los días. Ya vamos a volver a eso. Debo entender entonces que, como tú escuchas tanta historia, no sé, mi amigo de Hancock tiene una maquinita que se llama, con las que alinean los vehículos, ¿no? Pero cada cierto tiempo tiene que venir un técnico y tiene que sí. alinear la máquina para que, siga, sí. para que siga chequeando los vehículos y los sí. deje perfectos. En el caso tuyo tienes que como sí. vaciar un poco, sí. Ir cada cierto tiempo a un psiquiatra. Sí. ¿Eso entiendo? Muy necesario. Muy necesario porque hay casos de verdad muy, muy complejos, muy complejos. Y a veces uno necesita conversarlos con otra persona, ¿ya? Neutral, digamos que... Sí, pero más allá de eso, porque hay ciertos casos que a uno le podrían afectar en lo personal, ¿ya? Y ahí vuelvo a tu pregunta. ¿Te ha tocado a ti que realmente...? Hay casos muy impactantes. Muy, muy, muy impactante. Entonces, yo no puedo permitir que esos casos afecten mi vida personal o mi estabilidad emocional. ¿Me entiendes? Uh-huh. Cuando yo noto que eso me pudiese estar ocurriendo, yo veo a mi psiquiatra. Entonces, él me ayuda a nuevamente tomar esa distancia que el paciente no nota. Esa barrera, ese muro invisible. Que... Pero ese muro invisible el paciente no lo nota. Porque cuando yo estoy con él es como estoy contigo en este momento, ¿cierto? Tú claro, no sí. te das cuenta si hay una barrera o no hay una barrera. Pero yo tengo que tener esa capacidad de poder abstraerme y cambiar de canal cuando yo salga de mi consulta. Yo no puedo quedarme pegada, ¿me entiendes? Porque entonces no podría dormir, no podría vivir, no podría disfrutar de la vida. Porque claro, yo sí. no podría estar a lo mejor acá contigo conversando sabiendo que hay un paciente que a lo mejor en estos momentos... está con ideas suicidas. ¿Te fijas? Yo tengo que saber hacer el corte porque esos sufrimientos no son míos. Voy a tomarme de unas palabras tuyas, dijiste con ideas suicidas. Uh-huh. Normalmente hay una época del año en donde esto se hace más latente. ¿Por qué se produce esa situación? Normalmente como en primavera, por ahí creo que hay... Sí, pero también hay muchos prejuicios, José Luis. O es un ¿ya? mito esto. Sí, también, pero tiene que ver con la luz, con el tema de las horas de luz, ¿ya? Y no quiero entrar en temas muy biológicos porque siempre trato de que mi lenguaje, el lenguaje que yo ocupo, sea un lenguaje muy simple, cotidiano, que todo el mundo pueda entender. Claro que sí. Yo intento y trato siempre de usar palabras muy simples para que toda la gente entienda. No quiero entrar en la neurobiología, ¿me entiendes? Ni en el sistema técnico. Ni en el sistema nervioso central. Pero nosotros producimos una sustancia que se llama melatonina. ¿Ya? ¿Ya? Y la melatonina tiene que ver con el sueño. Entonces, nosotros en estados de estrés o cuando recibimos poca luz en invierno, producimos menos melatonina. La melatonina nos ayuda a conciliar el sueño. Perfecto. Entonces no se desvela. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene la primavera, ¿cierto? A veces dejamos de producir melatonina. Ah, mira. ¿Ya? Y eso hace que tengamos problemas para conciliar el sueño, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, también en estados de estrés y otro tipo de situaciones. Pero tienes razón que hay ciertas épocas del año en que hay más personas con pensamientos, ideas o intentos de tipo suicida, especialmente en las épocas de las fiestas como son
18 de septiembre, Navidad, Año Nuevo. Donde los afectos están más a flor de piel también. Exacto, están más exacerbados y está este prejuicio de que tengo que pasarlo bien, porque todo el mundo lo está pasando tengo bien. Tengo que estar con mi hijo, tengo que estar con mi familia. No, o tengo que salir a la fonda. Claro. Porque todo el mundo va a la fonda y a lo mejor yo no tengo ganas de ir a la fonda. ¿Cierto? Pero el consciente colectivo me dice, ¿pero cómo no va a ir a la fonda? ¿Cómo se va a quedar en la claro, casa? Si todo el mundo va para allá. Si todo el mundo va para allá. Sí. Entonces, yo que estoy mal, que me siento mal, que estoy triste, ¿cierto? Que tengo muchos problemas. Me siento a veces obligado, o a veces no, a veces me retraigo mucho más en mi casa y es allí donde yo estoy sola, estoy tranquila y pienso, bueno, todos lo están pasando bien y yo no. ¿Te fijas? Entonces ahí comienzan a maquinarse algunas ideas que bueno, no quiero hoy día comentar porque me acordé de una película que se llama Insomnia, ¿ya? Donde trabajaba Robin Williams y él está siendo investigado por un caso policial y lo envían a Alaska. Y cuando llega allá, allá hay como pocas horas de día. Exacto. Entonces comienza a sufrir de insomnio y tiene que resolver un caso que lo tiene muy complicado y aparte de eso no puede conciliar el sueño, entonces está como pintado para un psicólogo. Uh-huh. Oye, me parece muy interesante. Yo quisiera preguntarte qué pasa cuando... Porque yo escuché que también tú estás como directamente ligado, trabajando también con psiquiatra, pero también... me escribió alguien y me dice que en tal caso de repente ha tenido incluso que pedir ayuda jurídica. Legal. Legal, con un abogado. ¿Sí? ¿Tú también tienes tienes esa red de profesionales que están contigo apoyándote? Sí, de hecho yo trabajo de la mano de un psiquiatra en Los Andes, un psiquiatra en San Felipe, que es con el cual yo me atiendo. ¿Ya? Y también tengo cerca... También tengo cerca un abogado para ver temas legales, un pediatra, ¿ya? También a la mano. Y la parte legal es porque la gente a veces necesita orientación legal. O sea, ¿qué hago que mi marido, no sé, me estoy separando y no me quiere... Claro, no quiere sé, terminar bien, quiere, quiere que yo me vaya de la casa y ¿qué hago? Porque la casa está a nombre de pero, él. Pero pasa que lo que quiere el director... Es que nosotros nos vamos a la segunda pausa. No te lo puedo creer. 42 estamos pasados. No puede estaba ser. Estaba haciendo seña y nosotros estamos también teniendo la conversación. Nosotros nos vamos nuevamente a la segunda pausa con esta rica pizza disfrutándola. Ya lo sabes, Santa Rosa, una sola dirección en Los Andes. Vamos y regresamos con este último bloque que está muy interesante. No se vale, como dicen los no niños. Se vale, ya. En pleno centro de la ciudad de Los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar, destacando cuchillos, tres claveles y arcos. Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje, atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Estamos ubicados en dos direcciones en Los Andes, Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Fullcam, somos el mejor precio del Valle de Aconcagua para cambiar tus divisas. Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas. O si no, lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685, Los Andes. Hancock. Soluciones reales.
Nancos, hamburguesería de sabor internacional. Bueno, entonces volviendo a este último bloque, que regresamos. El tiempo se nos ha pasado volando, quiero comentarle a la gente cuándo ver psicólogo y cuándo ir a visitar un psiquiatra. Eso es importante. Es muy importante. Sí. De partida, si usted necesita una licencia, no vaya al psicólogo, ¿ya? Porque los psicólogos no podemos dar licencia. Ah, no tenía idea. No, pues entonces muchas veces nos van a ver a nosotros y nosotros no podemos dar licencia. Ya, ejemplo, volvamos a un estrés importante, un estrés laboral, por ejemplo, y la persona ya está al borde de una depresión o está cursando una depresión y no se puede presentar a trabajar, a veces por acoso, por abuso, por maltrato o por problemas personales, y van donde un psicólogo, sabe que yo vengo a pedirle licencia, y a uno le da tanta pena decirle, mire, pero lamentablemente yo no le puedo dar licencia, vaya a ver un psiquiatra. Inmediatamente te dicen, quiero una licencia. Exacto, no, o sea, no inmediatamente, ya, pero no. Tú te das cuenta a lo largo de la sesión. ¿Para dónde va? Exacto, o hacia el final de la sesión uno mismo le dice, usted no puede trabajar mañana. ¿Me entiendes? Y si no va a trabajar, quizás corre riesgo de que lo despidan. Entonces es triste y es bastante complicado. Nosotros podemos dar certificados, podemos hacer informes, ¿cierto? Que acompañen a lo mejor una licencia. Y a la inversa, la persona que va al psiquiatra, y el psiquiatra le dice, no, pues usted tiene que ir al psicólogo. Idealmente, para que una terapia sea exitosa, cuando va... Hay tratamiento medicamentoso con psiquiatra, idealmente que tú pudiera tener psicoterapia en paralelo, ¿ya? Porque la consulta del psiquiatra es más bien breve, puede durar 30 minutos, pero el psiquiatra no hace terapia. Esa es la diferencia. Y el psicólogo sí hace terapia. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros entrenamos a la persona para que tenga mejor manejo de sus emociones, ¿cierto? De sus problemas, para que tome decisiones asertivas, por ejemplo. O sea, las herramientas están, pero no las saben ocupar. Las competencias también están, las habilidades están. A veces no. ¿Por dónde parto ordenando la casa? Exactamente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Les ayudamos a tomar decisiones. Nosotros no tomamos decisiones por ellos. Aunque algunas veces la gente va y nos pregunta directamente, ¿pero qué hago? Yo necesito una respuesta. Yo no tengo la respuesta. Entonces, a ver, si elegimos esto, si usted decide esto, veamos los beneficios, veamos las consecuencias. Perfecto. ¿Te fijas? Sí, sí. Y vamos, la voy ayudando a la persona a que tome sus propias decisiones. Yo no voy a decidir por ti. Porque en el fondo, la psicóloga... le dice, mira, tienes toda esta herramienta y de esta forma las puedes usar de mejor manera. O careces. Pero la decisión es tuya. Exacto. Uno lo puede encaminar, qué sé yo, o cómo debería actuar, quizá, como... Sí, pero finalmente, careces. Claro. O careces de esta habilidad súper importante, por ejemplo, para que tengas una mejor relación de pareja. ¿Me entiendes? Hay muchos problemas de autoestima, me imagino. Autoestima, inseguridad, miedo, sobre todo miedo a la soledad. Wow. Creo que hoy en día el mal de los tiempos es el miedo a la soledad. Entonces, por ese miedo es que somos muy dependientes emocionalmente. ¿Te fijas? Entonces, a veces me invado a mi pareja, soy obsesivo con mi pareja, no le doy libertad, no le doy espacio por ese temor a la soledad. ¿A dónde vas? Voy al baño, amor, voy al baño. A quedarme solo. Voy y vuelvo. ¿Cierto? Y eso es nada más que por falta de conocimiento personal, de seguridad en ti mismo. Ajá. Porque tú puedes tener vida propia. O sea, parte por quererte tú. Quiérete tú. ¿Y cómo me quiero yo? Bueno, haz deporte, ten tus hobbies, claro. Comparte con amigos, quiérete. Parte por quererte tú
para que puedas tener mejores relaciones con los demás. Patita, ¿y qué podemos hacer? ¿Cuáles son las diferentes aristas de la psicología? Perdón, una cosita. Dale. El psiquiatra puede dar medicación, ¿ya? Perfecto. Él es el que te va a dar los medicamentos adecuados para que tus niveles, ¿cierto?, a nivel cerebral, anden perfecto y tú tengas una emocionalidad estable, un estado emocional estable. ¿Se entiende? Pero es importante luego ir a conversar. O sea, ojalá. Lo que pasa es que todo esto es caro. Ya las consultas privadas con psiquiatras son caras. La medicación es cara. Los psicólogos dedicamos más tiempo y las consultas son de costo menor. ¿Cuánto dura una consulta? Porque hay gente que dice, no sé, hoy tengo que pagar X cantidad de plata, ¿y cuánto? ¿Será 5 minutos? ¿Cuánto? ¿Una hora? En mi caso dura una hora y un poco más. Ah, perfecto. Ya, y hay gente que llega y me dice, pero una hora es demasiado, y tú te das cuenta que acá nos estamos quedando cortos y eso que no es una sesión, sí. ¿Cierto? Vamos. Además que en la sesión se hacen muchas cosas, hay muchas técnicas, se enseñan muchas cosas, generalmente... uno se queda corta con una sesión. Patita, yo te quería preguntar, porque igual, claro, estudiaste psicología no sé hace cuántos años atrás, pero igual la gente dice, bueno, han salido enfermedades con los tiempos modernos, ¿cierto? Están saliendo nuevas enfermedades, nuevos problemas, y tú te estás preparando, te estás capacitando realmente cada cierto tiempo. Me imagino que sí, saco por lógica, por duda. Mira, la psicología es tan amplia, hay tantas escuelas, hay tantos enfoques. En el caso mío personal, muy personal, yo no me matriculo con un enfoque. Eso quiere decir que no soy psicoanalista, o no soy conductista, o no soy constructivista, porque hay distintas especialidades. Pero ¿qué hacemos? Muchos psicólogos, ¿qué hacemos? Somos más bien eclécticos. ¿Qué significa eso? Eclécticos. Eclécticos. Sí, ¿a él me interesa eso? Que tú sacas lo que a ti te parece adecuado de cada enfoque para el paciente. Cuando a mí un paciente me dice, pero ¿cuánto dura su terapia? ¿Cuánto dura mi terapia? Yo le digo, pero es que a ver, tenemos que hacer una especie de diseño, como un traje a la medida, claro, para sí. sus necesidades. Puede que con 3 sesiones usted quede listo. Hay personas que las he tenido 4 sesiones, 6 sesiones, 20 sesiones, 1 año, 2 años, y hay gente que de repente yo los doy de alta y me van a ver una vez al mes, cada 3 meses, me dicen, no, que te vengo a ver porque mira... O porque han tenido avances positivos, le está yendo bien... Exacto. Entonces, la relación con el psicólogo es una relación muy bonita. Mira. Es una relación, sí, de mucha confianza, de mucha empatía, pero uno, como te digo, uno le enseña al paciente a actuar de manera asertiva. ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea? Entonces, que quede súper claro esto de que, ¿cuándo voy al psiquiatra? Ya, el psiquiatra es el que medica. Pero, Patita, ¿es importante que, por ejemplo, que todos vamos al psiquiatra? Idealmente, de vez en cuando, ir al psicólogo. Al psicólogo, sí, perdona. Hace muy bien. Siempre que igual uno puede decir, ustedes están en sus casas a través de la pantalla, yo me siento bien. Ya sé lo que me vas a preguntar. Me siento bien, aquí voy a ir al psicólogo. A perder tiempo, a gastar plata, me siento increíble, está todo bien, tengo todo equilibrado, supuestamente, porque de repente hay personas que... Pregúntale a tu señora. Ah, pregúntale entonces... a tus hijos qué opinan de ti. Ah, perfecto. Mira, eso es un buen ejercicio. Pero por supuesto. Ustedes que están en sus casas y quieren saber si tienen que ir al psicólogo, pregúntale a su señora. Pregúntele a su marido. ¿Cómo están? Pregúntele a sus hijos. No hay que estar loco para ir al psicólogo. La gente siempre dice, o sea, pero si yo no estoy loco. Sí, porque eso es como, igual como, está como mal visto de repente. Me trajeron obligado, me dicen de repente. Entonces, yo no estoy loco. Puede ser que de repente uno está esperando al psicólogo y pasa un amigo tuyo y me dice, ¿y quién me está bien? No, estoy acompañando a mi amiga, mi hija, el pediatra. Además que entonces, en este país... Como que lo tapa. ¿Sabes lo que pasa? Que en este país todavía ir al psicólogo es un prejuicio, es un estigma. ¿Me entiendes? Cuando estigma de... ¿Cómo nace este estigma? ¿Cómo? Yo creo que por falta de conocimiento, de realmente cuál es el trabajo que hacemos nosotros. Porque tú has estado en Argentina, tú tienes un hijo que estudia en Argentina, sí, claro. ¿Cierto? Cine. Y la verdad que en Argentina hasta el taxista te habla de psicoanálisis. Increíble. O sea, la psicología está tan a la mano en esa cultura
Y el argentino se interesa por el psicoanálisis, lo tienen en el inconsciente o en el consciente colectivo, todo el mundo va a terapia. Mi analista. Claro, es como... Es como ir a la peluquería. Pero acá no, acá todavía hay mucho prejuicio con eso. Ir al psicólogo todavía es como mal visto, como que estás loco, como quizás qué problema tiene, ¿me entiendes? Sí, sí. Y la verdad que hace muy bien, hace muy bien. Pero ahora, oye, hay que tener también empatía con tu psicóloga o tu psicólogo, ¿ya? A veces... Tiene que ver como química, ¿no? Sí, como porque, se dice, una cierta sincronía. Porque pasa que a lo mejor hagamos el siguiente ejercicio. Estamos jugando, ya esto es fantasía. Yo te voy a ver a ti, no te conozco y todo, entonces... Igual siento que, no sé, como que no me siento cómodo, como que no hay química, como que yo te estoy hablando un idioma... O tú me estás hablando en otro, ya me viene el bostezo, estoy medio aburrido. Entonces como que no se genera ese... Lazo. Ese lazo. Entonces ahí que tú lo adviertes. Porque sí. Imagino que también debes tener pacientes complicados, ¿no? Uy, los pacientes difíciles. Hay pacientes muy difíciles. Dame un ejemplo de paciente difícil. El paciente devaluador, por ejemplo. Devaluador. Devaluador. En palabras simples. En palabras simples, el que te mira en menos, el que piensa que todo lo que tú le estás diciendo, enseñando, sugiriendo, no es así. No, eso. Respuesta para todo. Exacto, ¿cierto? Entonces te están devaluando, te están tratando de no ofender, pero tratan de insinuar que tú no tienes la razón. Y acá no se trata de tener razón. ¿Me entiendes? No se trata de tener razón, pero. Te voy a poner un ejemplo. Ya. Si tú me dices que nunca llamas a tu hijo, ¿ya? No, yo no lo llamo, yo espero que él me llame. Claro, sí. ¿Ya? Entonces yo te pudiese sugerir, pero José Luis, mira, sabes que sería muy bueno para la relación con tu hijo que tú lo llames una vez a la semana. A la inversa, sí. Ya, pero ¿y qué le digo? Bueno, dile, hola hijo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué te digo? ¿Necesitas algo? Y a lo mejor eso va a mejorar, va a enriquecer la relación. Mira qué importante lo que te acabas de decir. Sí. Es un ejercicio súper simple y yo creo que toda la gente que está viendo el programa debería ponerlo más en práctica. Llamar al papá, llamar a la mamá, cómo amanecieron. Sí. ¿Cómo te sientes? Quería escuchar tu voz. ¿Cierto? Qué rico saber que estás bien. Eso sí que es importante. Entonces el paciente difícil, ¿qué te va a decir? Ah, no, pues ¿cómo lo voy a llamar si me va a contestar mal? Claro. No, yo no lo llamo. Claro, si necesita algo que me llame él. Sin embargo, quiere mejorar la relación con su hijo, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, hay pacientes muy difíciles. Muy difíciles. Pero así todos vuelven. Patita, mira, importante, todos vuelven. ¿Pero a dónde vuelven? Porque alguien se pregunta y dice, pero ¿dónde atiende Patricia? De verdad que la encuentro muy simpática, muy sutil, muy suave. Y quiero atenderme con ella. Hay gente que a través de la pantalla... está viendo, está llegando quizá a la colita del programa, lo va a poder ver después también, va a quedar en el Face, va a quedar también en YouTube. Y ¿dónde estás ubicada tú? Ahí está la cámara para que puedas dar la dirección. Bueno, las personas que me quieran visitar, yo estoy en el edificio médico Las Rosas, O'Higgins 640 en la ciudad de Los Andes. El teléfono es el 342-421-902. Perfecto. Ahí estoy yo. Cualquier cosa se comunica también conmigo, yo les doy. Exactamente. Y tú me hiciste una pregunta que no quisiera dejar sin respuesta. A ver. Me dijiste, ¿cómo lo haces tú para estar al día? Eso, sí, porque me causa curiosidad, porque así como los abogados, como los médicos, están saliendo nuevo instrumental, nuevas técnicas. Me imagino que también hay nuevas técnicas como para abordar a los pacientes. O sea, hay tantos estudios, tantas técnicas que no son nuevas, sino que son antiguas, que uno puede desconocer, que no le ha prestado la importancia que requiere, o uno también se va especializando. Bueno, en un principio yo te dije que yo era inquieta. Y cada año hago un curso nuevo, un diplomado nuevo, y me voy por distintos caminos. Últimamente, desde hace ya 3 años, que me interesó el tema de la hipnoterapia clínica, que es hipnosis clínica, ¿ya? Para tratar... Vi un diván ahí, como un sillón ahí, que uno casi prácticamente se queda dormido. ¿Por ahí va la cosa? Por ahí va la cosa. Pero siempre se trabaja... La hipnosis tú la trabajas con estados ampliados de conciencia, pero tú estás consciente,
Tú estás con los ojos cerrados, pero estás consciente. No es la hipnosis que todo el mundo está acostumbrado a ver cuando en televisión te hacen comer una cebolla o hacer una tontera. No, eso ya es más televisivo. No, ¿cierto? Y este año estoy iniciando un curso maravilloso, muy, muy lindo. ¿Ahora, hace poco? Sí, mira. Sí. Que lo acabo de iniciar hace 2 semanas atrás, que se llama Terapia Regresiva Reconstructiva, que es maravillosa porque fíjate que esa terapia postula de que todos nuestros traumas, o la primera vez que se te generó, que se te generó una emoción negativa, pudo ser desde que fuiste concebido, digamos, desde, ¿tanto así? Sí, desde el vientre. Están los cimientos de tu vida. Exactamente. Wow. Hasta durante la primera infancia, alrededor de los 7 años de edad. ¿Ya? Entonces, ¿por eso hay que hacer regresiones? Sí, exactamente, porque si algo se generó cuando tú estabas en el vientre o en tu primera infancia, cuando eras chiquitito, tenías 3 años, o a lo mejor cuando fuiste al jardín infantil por primera vez, ya, y vamos a ver, a suponer hipotéticamente un caso que no sé, te fueron a dejar y por estas cosas de la vida fuiste el último que te quedaste en el jardín y pasó una hora y tu madre o tu padre no te fueron a buscar. Ya no pasa, pero estamos suponiendo. Y cuéntame, ¿esa fisura queda ahí? Exacto, queda una fisura, como dices tú, un quiebre en tu aparato psíquico, que de alguna manera tú bloqueas, porque es más sano para ti, bloqueas las experiencias negativas. El niño tiene esa capacidad de bloquear, ¿me entiendes tú? Como un mecanismo de defensa, como un mecanismo de protección, algo malo que le hubiese sucedido. Y yo siento, Patita, que también la gente tiende... Oye, ¿cómo te ha ido? No, súper bien, me ha ido increíble. ¿Qué? Pero de repente uno lleva la procesión por dentro o está pasando por un mal momento. Entonces, claro, uno tapa con ramo y todo así como los soldados, ¿viste? Pero eso es consciente. Es consciente. Es consciente. Tú me dices, uno lo tapa con ramas. Sí, estoy exagerando, siendo caricatura. Cierto, claro. Pero es consciente. Lo otro es inconsciente. Pero un niño que a lo mejor tiene una fisura, como dices tú, una grieta en su mente y la bloquea. Esto a mí no me pasó porque es más sano para su desarrollo, bloquear eso, y a mí no me pasó. Pero ¿qué pasa a lo largo de la vida, más adelante, no sé, en la adolescencia, cuando ya son padres, cuando son madres, afloran estas cosas de alguna manera con algún comportamiento que a ti te está atormentando? ¿Me entiendes? Entonces es ahí donde a veces es necesario ir a la primera infancia, hacer una regresión, llegar al vientre. ¿Sabes tú que esta terapia es tan maravillosa, que hace poco yo hice una regresión hermosa, hermosa, y esta persona como que no tenía muchos recuerdos de infancia. Y ¿sabes tú que hicimos una regresión y ella logró ver las paredes del vientre? No te puedo creer. Las paredes del vientre, el color de las paredes, y se pudo comunicar con su madre en esa regresión a través del cordón umbilical. Cómo su madre vivió ese momento, ¿no? Y se los traspasó a ella. Es una experiencia mágica. O sea, es maravilloso, es una terapia realmente hermosa. Bueno, yo tengo nociones de hipnosis clínica, tengo una maestría en hipnosis clínica analítica, que es muy lindo porque no solamente tú haces la hipnosis, sino que luego tratas al paciente en ese momento. Porque ¿qué puede pasar? Hay mucha gente que hace hipnosis, hay mucha gente que hace regresiones, sí. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? El que no es profesional no sabe distinguir a lo mejor un delirio o una alucinación de un estado que no lo es, o sea, de un recuerdo. Y claro, uno dice o de delirio, un trauma. La alucinación lo ve como sinónimo. No. Ya, las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, táctiles, olfativas, ¿te fijas? Entonces, por eso que estas cosas son muy delicadas. Oye, yo te quería preguntar, mira, la tontera, pero igual te lo voy a preguntar, porque ¿qué pasa en el tiempo de Bernardo Higgins, Arturo Prat? ¿Ya? ¿Dónde estaban los psicólogos? ¿Qué pasaba con la gente? Bueno, déjame contarte algo. Cuando se enfermaba y tenía que ir a un psicólogo. Bueno, déjame contarte que... yo estoy estudiando la vida de Adolf Hitler. Ya. Todo un personaje, sí. ¿Cierto? Que dime tú, ¿cómo ese personaje logró dominar a 80 millones de personas? Ya, o sea, es tema para otro programa. Una mente... Brillante, sí. Brillante, o sea, era una mente superior.
Y fíjate que él en su niñez, su adolescencia, le sugirieron a sus padres que viera a Freud en esos tiempos. Mira. Y ellos dijeron que no. Imagínate qué hubiera pasado si en ese tiempo Hitler hubiera sido tratado por Freud. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera cambiado la historia? Obvio. Probablemente, ¿cierto? Sí, claro que sí. Porque fíjate que Hitler fue rechazado en la Escuela de Bellas Artes, porque él tenía esa dote, de esa habilidad para pintar. Entonces quizás hubiéramos tenido un tremendo Picasso, no sé. Sí, la historia de un Salvador Dalí, no sé. Claro, entonces por eso te digo, psiquiatras y psicólogos siempre han habido, ¿ya? Siempre han habido. Lo que pasa es que hoy en día es más común, ¿ya? Hay más acceso. Habemos muchos psicólogos, con muchos enfoques, con muchas corrientes distintas. Pero ninguna como mi querida amiga Patricia. No, ninguno es igual al otro. Sí. Oye, Patita, escucha, acá mi director me la ha hecho. No sé. Estamos en la hora. No se vale. Como dice. Una hora siete, mira. Oye, un pacientito muy amoroso que yo tengo, que yo sé que me está mirando. Sí, claro. Y se llama Vicente. No se vale, me diría. Tía, no se vale. Yo quiero hacer turno con con el niño que viene después, me diría él. Un ratito más. Un ratito más, sí, sí. Patricia, para nosotros ha sido un tremendo privilegio tenerte acá en el set de En tu propia ley. En tu propia... Hemos podido conocer tu historia, tus gustos, tu hobby, tu pasión por la psicología, y creemos que eres una representante de los profesionales que están dando mucho que hablar y ayudando a tanta gente que hoy en día necesita aclarar un poco, conocerse un poco más, y que alguien esté como tú asesorándoles para que tengan una mejor calidad de vida. Como digo yo, la gente llega con su rompecabezas desarmado. Ah, hay que empezar. ¿Ah? Y entre los dos, o a veces entre tres, ¿cierto? Sí, o con la familia, comenzamos a poner cada pieza en su lugar. Queridos amigos, amigas, a través de la pantalla de la Aconcagua, ahora la despedida. Esto es en vivo y en directo, día miércoles, mañana jueves. Estamos muy temprano también acompañándoles a través de En tu casa matinal. Vamos a estar con Juan Carlos Peso, vamos a estar con Jael Martínez, recordando parte también de este capítulo que vivimos ahora. Así que les dejamos muy cordialmente invitados para mañana a muy temprana hora, 8:30, nos encontramos en vivo y en directo. Besitos, bendiciones. Ahora les pedía, nos vamos con la cámara central, creo yo. Señor director, nos vemos. Chao, chao. Nos vamos. Chao. Se va. Nos fuimos.